tried on everything, every little thing inside her closet. And she knows it's getting late, knows that I've been waiting and I'm starving. Brother, sisters, everybody say. Siente, ya. This is Backstreet Boys in the house. Siguiente. No. Se tengo que enseñar la buena música. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Camila, ellos son los Backstreet Boys. Eran mis ídolos cuando tenía tu edad. Cuando tenía, cuando parecía también. Probably gonna start a fight. I know this can't be right. Hey, baby, come on. I loved you endlessly, and you weren't there for me. So now it's time to leave and make it alone. I know that I can't. No pueden revelar la identidad de ojos, todavía no. Tiene que haber un video sobre la identidad de ojos. Algo saito, no es algo saito. ¿Cómo la vives? ¿Qué tal este mix? ¿Qué tal este mix? Sí, increíble. Camila se hace, pero si no hay cámaras, seguro que ella estaría peor. Vamos, Camila. A ver, ¿qué quiere escuchar a Camila? Las canciones de mi hermana son rarísimas. Sorprendente. No, mentira. Espero que nunca te vea haciendo twerking. Jamás en la vida, ¿cómo se te ocurre? Nunca en la vida. Yo soy una santa. Oh, ya sé cuál. ¿Cuál? Yo también estoy con la gente natural. Así. No estoy tan vieja. Así me dice. Es una broma. Bueno, me vas a ayudar a ordenar mi cuarto de visita, ¿ya? Me gusta hacer eso, así que ya. Que ahora es mi closet. Porque no alcanza nada en mi closet. ¿Va a ser tu closet? ¿Y cuando mamá se vaya de viaje, dónde me voy a quedar? En ¡Natalie! No me había acordado que tú eres mi visita permanente. Yo soy tu visita. Ya, Camila, si me quieres ayudar, saca los ganchos de la bolsa. Ya, Liam, yo te paso la ropa y tú la cuelgas, ¿ya? Pero primero un beso. Ay, un abrazo. Uy, qué... ¡Muy bien! Siempre supe que serías un buen ayudante. ¿Tú me das el gancho ya, Camila? Ya, yo te lo doy. Ay, el equipo de Buffy, Camila, Liam y mamá. Sí. ¿Te gusta? Sí, él es una Barbie. ¿Soy una Barbie? La 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 la. La 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 la. ¿Puedo ser Elsa? Oh. Con mi pelo acá. Dámelo. Santa madre bendita. No se le va a
sabía qué hacer con este espacio y necesito organizar todo esto. Ya pronto van a ver la remodelación en otro lugar. Pon las luces acá. Mi famoso jugo verde. Todo el mundo me ha estado preguntando, ¿qué le meto al jugo verde? Y es bien simple, en verdad. Le pongo todos los vegetales que no me gusta comer en el día, porque en realidad no me gusta tanto la ensalada. Así que Buffy me ayuda a hacer mi jugo verde para que como que ya coma todos los nutrientes que necesito. Un poquito de espinaca, pepino. Tenemos una manzana. A mí me gustan las manzanas de Israel porque son más jugositas. Ahí está Bob soplándome. Más jugositas y de hecho son un poquito más dulces que las manzanas verdes. Cuando en realidad debería ser manzanas verdes, pero estas también valen. Yo le pongo kion porque en verdad yo tengo tendencia a quedarme ronca. Tengo un nódulos en la garganta y ayuda un montón a que como que ayuda a desinflamar esa zona de la garganta, ¿no? ¿Qué más le pongo? Apio. El apio es buenazo. Así que ya lo saben. Espinaca, pepino, apio, manzana verde o Israel. Y le ponemos este kioncito. ¿Qué sabes? Te bautizo como Pulculina. 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 A ver. ¿Qué te parece, hija? Está rico. Está rico. ¡Pa! ¡Ya me voy! ¡A comer! ¡Yo! ¿Te has dado un pedazo, no? ¡Cabana! No. ¿Estás loco? Sí. No, no puedes sí. comer eso. Sí, no va a comer Copacabana. Mi amor. Hey. Quiero probar si puedo. Ay, ¿cómo? Quiero probar si puedo, papá. Quiero intentar. Ya, pero cuando regresemos, dale un beso, papá. Dale. Con esto, mira. Agarra esto. Despacito. Así, con la puntita. Así. Despacito. De ahí practicamos un poco, ¿ya? Ya. Ya, chao, papi. Chao, papi. ¿Le has dado beso? Comer papas, nuggets. ¿Beso? ¿Helado? ¡No! Sí. No, porque después toses. No, no, no. Y lloras. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí. Ya vayas. Es mi mejor amiga desde que tengo 6 años. Desde que tengo uso de razón. Y ahora las dos somos empresarias y nos apoyamos mutuamente y aparte que me encanta su restaurante. Está al toque acá en Miraflores, o sea, en verdad es un éxito y aparte todo es saludable, así que puedo tragar lo que me da la gana. Este martes cumplo 2 años de casada y no sé qué voy a hacer. Lía, me ayuda, mamá, no sé qué hacerle para papito. ¿Qué podría hacerle a papá? ¿Compramos algo para papá en el Wong? ¿Cómo qué? Como su regalo. Pero le quiero regalar algo que puede ser para los dos. Algo que nos pueda servir a los dos. ¿Para quién? Para mí y para él. ¿Qué puede ser? ¿Comida? Mi brownie favorito. Este parece el brownie más engordante del mundo, pero en verdad está hecho con puras cosas increíbles. Ale, ¿qué tiene el brownie? ¿Qué tiene el brownie? O sea, dime tres ingredientes, no me digas todo. Solamente es algo pedazo. Sí, pero tiene, una cosa que tenga salud. Tiene linaza. Y tiene aceite de coco que me encanta. Cacao, aceite de coco. Ya no cuente más. Hermoso. Y todas las otras cosas saludables del mundo. Ah, con tiempo. Gracias, chao, mucho gusto. Cuídate. Gracias, chao.
Bueno, hemos llegado a mi salón de belleza. Para los que no saben, estamos en Camino del Inca 201. No, mentira, Camino del Inca en la tienda 201. Saludos a la Mayina. ¡Y beso! ¿Qué tal? Acá, trabajando. Vamos a saludar a la gente. Vení, para todo el mundo. Mari hace de todo aquí. Multitask Mari. O sea, no la pueden encontrar aquí en el estudio. Nati, saluda, por favor. ¡Qué ánimo, chica! Mimi, que ha cuidado a mi hermana Mariana desde que tenía... ¿Desde cuándo? ¿Se le estaba en la panza? Ay, la tuviste que cuidar a mi hermana, pobrecita, de verdad. Traumada la viviste. Por favor. Ella es Susana, venezolana, chico. Es lo máximo. Oye, te tienen que hacer balayage con ella. Chicas, ayúdame a la cámara, por favor. Mi chica manicurista, por favor, lo máximo. Pero con ese ánimo. Mírala, Vivi, mírala. Si se hace la tibia, pero bien que ya está. Ella es de Venezuela también. Ya somos internacionales. Bueno, y por último, Alex, la mejor. ¿Cómo estás? No, mentira, Alex, dile hola, por favor, en mi canal. Él también es estilista acá, con Susana, con los tales, así que ya saben que lo pueden encontrar aquí. Sí, cada día estamos aquí y os esperamos en el estudio de Natalie Berti. Gracias, Natalie. Bueno, José está hablando con mi otro yo. Y bueno, nada, estoy muerta, feliz. Gracias por acompañarme. Otro capítulo más. De hecho, el que viene va a ser súper especial porque cumplo 2 años de casada. Creo que se viene un capítulo muy lindo, así que no se lo pueden perder. Y les mando un beso y gracias por acompañarme y por dejarme demostrarles un poquito lo que hago el día a día. Así que nada, les mando un besote. Chao.